Padre Gabriel de la Parroquia de la Candelaria. Nos reunimos como comunidad, de la Candelaria, en torno a la mesa para compartir el pan fraterno que nos une como hermanos en Jesucristo. Es una bonita labor que se hace poder compartir el pan con cada uno de aquellos hermanos que más lo necesitan. Y aparte, es algo que el mismo Jesús los manda. Y en este año, que acaba de concluir, de la misericordia, una de las formas de caridad es alimentar al que tiene hambre. Aquí se cumple esta hora de caridad, la cual el mismo Jesús nos invita a vivir cada día y abrir nuestro corazón a Él que tanto nos ama. Nosotros vamos a ponernos en la presencia de Dios para evocarlo y darle gracias, como hacía aquella comunidad judía en los tiempos de Jesús, darle gracias a Dios por el pan que nos da día a día y también implorar su bendición sobre cada uno de nosotros y sobre los alimentos que mismo nos provee. Ponemos en la presencia de Dios, invocando, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te damos gracias por este momento en el cual nos unes como comunidad en el amor de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos que derrame tu bendición sobre estos hermanos tuyos que están alimentándose y sobre estos alimentos, para que nunca les falte en su mesa a ningún venezolano ni ninguna persona de este mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Y a María Santísima, que es nuestra Madre, le pedimos que también interceda por cada uno de nosotros para que Dios nos bendiga en cada momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, que Dios te bendiga enormemente por esta labor que durante 13 años ha llevado a cabo y que bendiga a todos.